Onofre Bouvilla llegó a Barcelona, la ciudad estaba en plena fiebre de renovación. Esta ciudad está situada en el valle que deja las montañas de la cadena costera al retirarse un poco hacia el interior, entre Malgrat y Garraf, que de este modo forman una especie de anfiteatro. Allí el clima es templado y sin altibajos. Los cielos suelen ser claros y luminosos, las nubes pocas y aún estas blancas. La presión atmosférica es estable, la lluvia escasa, pero traicionera y torrencial a veces. Aunque es discutida por unos y otros, la opinión dominante atribuye la fundación primera y segunda de Barcelona a los fenicios. Al menos sabemos que entra en la historia como colonia de Cartago, a su vez aliada de Sidón y Tiro. Está probado que los elefantes de Aníbal se detuvieron a beber y triscar en las riberas del Besós o del Llobregat, camino de los Alpes, donde el frío y el terreno accidentado los dejarían. Los primeros barceloneses que llegaron maravillados a la vista de aquellos animales. Hay que ver qué colmillos, qué orejas, qué trompa o proboscis, se decían. Este asombro compartido y los comentarios ulteriores que duraron muchos años hicieron germinar la identidad de Barcelona como núcleo urbano. Extraviada luego, los barceloneses del siglo XIX se afanarían por recobrar esta identidad. A los fenicios siguieron los griegos y sus layetanos. Los primeros dejaron de su paso residuos artesanales. A los segundos debemos los rasgos distintivos de la raza, según los etnólogos. La tendencia de los catalanes a ladear la cabeza hacia la izquierda cuando lo hacen como que escuchan y la propensión de los hombres a criar pelos largos en los orificios nasales. Los layetanos, de los que sabemos poco, se alimentan principalmente de un derivado lácteo que unas veces aparece mencionado como suero y otras como limonada, y que no difería mucho del yogur actual. Con todo, son los romanos quienes imprimen a Barcelona su carácter de ciudad, los que la estructuran de modo definitivo. Este modo, que sería ocioso pormenorizar, marcará su evolución posterior. Todo indica, sin embargo, que los romanos sentían un desdén altivo por Barcelona. No parecía interesarles ni por razones estratégicas ni por afinidades de otro tipo. En el año 63 a.C., un tal Mauro Alejandrino, pretor, escribe a su feudo y valedor de Roma lamentándose de haber sido destinado a Barcelona. Él había solicitado plaza en la fastuosa Bibilis Augusta, la actual Calatayud. Ataulfo es el rey Arturo Godo que la conquista y permanece goda hasta que los sarracenos la toman sin lucha en el año 717 de nuestra era. De acuerdo con sus hábitos, los moros se limitan a convertir la catedral, no la admiramos hoy, sino otra más antigua, levantada en otro sitio, escenario de muchas conversiones y martirios, en mezquita y no hace más. Los franceses la recuperan para la fe en 785 y dos siglos juntos más tarde, en 985, de nuevo Almanzor o Almansur, el piadoso y el piadador que solo tiene el presidente. Conquistas y reconquistas influyen en el grosor y complejidad de sus murallas. En concentradas de baluartes y fortificaciones ecocéntricas, sus calles se vuelven cada vez más inmensas.